Bueno, estoy yo aquí en el canal de Hugo Márquez y Gran Antoine. Yo soy la madre de Hugo y casi la tía de Emiliano y Pato. Y hicimos en nuestro canal de Olga y Antoine un reto de probar dulces mexicanos, pero creo que no fueron los verdaderos dulces mexicanos. Y esta vez vuestra abuela y vuestra madre nos han traído verdaderos dulces mexicanos que veis por aquí. Así que los vamos a probar y los vamos a puntuar, ¿vale? ¿Por cuál empezamos? Pato, por ejemplo. El... de atrás hay que empezar con él. ¿Este? Vale. Vamos a hacer... Hugo, hacemos como la otra vez. Que lo tenemos que tragar a la vez. Ok. Masticar con la boca cerrada, que nos criticaron muchísimo. Y el 1 del 10. ¿Pero cómo se llama ese dulce? ¿Cómo se llama? Se llama... pica gomas. Y es muy bonito, es como una pelotita. A la vez. Con unos ojitos. Vale, chicos, acordaos. No, hay que sufrir, hay que sufrir. No, hay que sufrir. Siempre lo tengo que tener. ¿Qué? Un vaso de agua. Bueno, preparada la bolita. Venga, Hugo. ¿Cómo se llama, dices? Pica... gomas. Pica gomas. Gracias. Pica gomas. Pica gomas. Y hay que decir lo que tiene. Tiene tamarindo, que está artificialmente... El sabor es artificial. Y es de dulces Vero. Y hay la cara como de un pica goma abriendo la boca. Bueno, yo ya tengo la bolita leche, aquí preparada. Hugo se prepara leche porque es español y no tenemos tanta resistencia, ¿no? Jesús. ¿Qué? Claro. Venga, 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 chicos. ¡Tres! Prepara, dilo tú, Hugo. ¡Tres, dos, uno! Da un escalofrío. ¿El trago? Sí, se come todo. Todo. No lo puedo. Listo. Listo. Bueno, hay que dar nota y hay que dar puntuación. O sea, a pesar de que... Esto es muy fuerte, ¿eh? Hugo, si quieres echarlo... ¿Cómo se nota la nacionalidad? Es que no estamos acostumbrados, chicos. A ver, nota y puntuación, chicos. Emmy the Crack. Puntúa. No me gusta mucho, aunque está como más este... Vamos, al 1 al 10. Está más como... Está como más como squishy. Parece, parece jurado. Bueno, del 1 al 10 está un 7. Muy bien. 3. 8. 3. Pero 3, ¿por qué, chicos? Porque no puedo, porque era demasiado... Era una... No te bebas toda la leche, Hugo, que no te va a quedar. Era demasiado raro el sabor de escalofríos. Ah, vale, vale. Bueno, pues vamos con el siguiente. Vero alotes. ¿Qué? ¿Vero alotes? Elotes. A ver. Vero elotes. Bueno, esto tiene una pinta de picar también. Parece... No, pero esto se llamará de otra manera, ¿no? Esto había dicho Liz que es... Una mazorca de maíz. Es paleta de elote. Mira, vale, paleta de elote. Tres. No. Chuparla y chuparla hasta que se quite el dulcecito. Híjole, no vas a resistir tú. No voy a resistir. Tres, dos, uno. En el campamento siempre lo teníamos de estos patichos. Yo siempre agarraba el Lucas o pelón pelón. Yo agarraba el pelón pelón rico y el Lucas. Y también este. Ah, oh, no puedo ver a mi hijo sufrir con tanto azufre. Que no es azufre. ¿Y a tu mujer? Sí, a mi mujer tampoco. A ver, vamos a puntuar entonces, chicos. 2 de 10. Un 8, me encantó. Un 8, muy bueno. Olga. Dice, Olga. 2. Yo un 1. Un 1 por el picor, ¿eh? 8.5. 8.5, ¿no? O sea, es la, Patrick ha dado la máxima puntuación, 8.5. Luego Emilia Crack ha dado un 8, Hugo ha dado un 1 y... ¿Olga ha dado un 1.5 o qué ha sido? Me he olvidado, pero...
Un 2, venga. Venga, un 2. Siguiente. Vamos con el siguiente, chicos. Esto. Bueno, el siguiente se puede poner esto con esto. No, pero no, ¿cómo se llama? Para saber. Lucas. ¿Pero qué es? ¿Esto es una salsa, no, Emiliano? Sí. Ajá, no, te la pones así. Te la pones así y la apretas. ¿Cómo se abre? Es una salsa Lucas, es un Lucas gusano, porque es un gusano. ¿Cómo se abre? ¿Cómo se abre? Se queda ya apachurrado. Pero lo tienes que comer. Ay, 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 pato, como. Es para el espagueti, también es para la salsa del espagueti. ¿Cómo se abre? ¿Cómo se abre? Este, nada más lo jales. Pero vamos, eso es una salsa que vais a echar en los espaguetis que están ahí, ¿no? En los espaguetis o comértela así, o en los churritos. ¿Has podido abrirla? Trae la agua. Vale, y es Lucas. Emiliano, trae. Lucas gusano. Trae. Que con la camiseta puedo, mira. Ah. Ah. Uy. No, está roto. Aquí hay uno. Está roto. Venga. Aquí estoy. Gracias, Liz. Muy rica mi paleta. Ay. Tres. Pato se ha zampado toda la paleta esta. Tres, dos. Espera. Un momento. Pero, ¿no vais a echarlo en el espagueti y comeros, sí, el espagueti? Tres. ¿Por qué está ahí? Vale. Bueno. Porque contamos también pero para echar. Así. Pero no. Es así. Para bajito. Yo le voy a echar muy poquita, sí, para, sí, puntuarle, bueno, más. Mm. Ay, 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 que se le echa la boca. A ver, Pato. ¿Listos? Una, dos. Un momento. Tres. ¿Va a picar, Pato? Esta salsa está buenísima. ¡Ojo, qué diferentes de las chuches españolas, eh! Este sabe un poquito a champú de pelo, pero me gusta el champú. Es un champú... 7.4. 7.4 le da Hugo Márquez, o sea, la primera dulce que pasa el 5, ¿no? Y un 8.5. 8.5, muy bien. Antes habías dado un 8. 8.5. 8.7. 8.7 también, muy bien. Yo le voy a dar un 9.1. 9.1, muy bien. Os gustan las décimas, por lo que veo, ¿no? Sois como... El picante os hace bastante precisos a la hora de puntuar las cosas. Vale, pues ya tenemos... Y ahora tenemos... Hay que tomarlo. Y, no, eso ya hay que tomarlo para, en la ya boca. Eso es para, ¿no?, nacidos en México. Eso es nacidos, ¿okay?, para sufrir. No, eso... Ay, ay, ay. Ah. Se mete el ¿cómo se llama? Lucas gusano. Vale, pues ahora vamos a por el último. El último, vale, es el pelón pelo rico, ¿no? Que es uno de los dulces tradicionales de México para los niños. Y que lo que es muy bonito es cómo sale, ¿no? El pelón pelo rico, cómo aparece. Uy, pero si es... A ver. Grábalo tú, Olga. Grábalo con, sí, él. 3, 2, 1. Es muy difícil, la origen. Así que tienen que... Oh, yo lo hago en mi pierna y lo empujo para abajo. ¡Ay! Le va saliendo como... Tiene mucho pelo. ¡Ay! Luego te comes ahí el pelo. Es como el... Eso lo he visto yo en el Play-Doh, ¿no? Es un muñequito que le sale cabello. Esto es mucho. Mira. Vale, y me tenéis que decir a qué ¿está sabe. ¿Está rico? ¿Pica? A ver, voy a probarlo yo. 9.1. 9.1. O sea, te has quedado con este dulce como el mejor de todos los que había sobre la mesa, ¿no, Hugo? Bueno, pues, hijo, te voy a comprar pelón pelo rico y te lo voy a meter para comer en el colegio. No, es de vez en cuando. No, pelón pelo rico, 9.1, le gusta. No, que en el cole no deben de llevar cosas guarras. No, el cole se lleva fruta y bocadillos. Seamos inspiradores para el resto de pardos. Mira, una chica. Ay, va, parece como carne... Carne picada. Carne picada cuando la sacan para hacer hamburguesas. Oye, todo el mundo va a preguntar, todo el mundo, cuando vea este vídeo en los comentarios, qué bueno, ¿por qué Emi de Crack tiene un brazo en cabestrillo? Emi. Y rompí el collarbone aquí. ¿Cómo se llama? Clavícula. Pero no te duele, ¿no? Hugo está muy concentrado. No te duele, ¿no, Emi? Hugo ya le, sí, hizo... Sí, como estaba en el mar aquí, afuera. Hugo ya le hizo un peinado súper rico, pero... Y luego vino una ola gigante y me tiró y le pegué el piso aquí. Se lo ha hecho en el mar, Emiliano. La rotura de clavícula. Cuidadito con el mar.
Venga, este, comerse el pelón, pero está necesitamos. Esto sabe a fruta, chicas. Sí, es que es de tamarindo. Necesitamos puntuaciones. Puntuaciones. Me encanta. Un 10. Yo diez. La máxima. A ver, Patrick máximo. Flash está pensándoselo. 9 con 1, ¿no, Hugo? Patrick Flash y Amy de Crack, quedan sus puntuaciones. Voy a cambiar algo. Este va a ser 9,7. Ajá. ¿Los espaguetis? No, 9,9 y este va a ser 9,8. Vale, vale. Cambio el pelón pelorrico a 4,2. No podés cambiar eso de 9,1 a 4,2, ¿qué es lo que ha pasado? No te quiero imaginar relaciones sentimentales, Hugo. 4,2. Un día queriéndola, otro día no tanto. No. O sea, una vez que tiene ya más o menos un punto medio. Si le puedo dar 0, le doy. ¿Pero por qué ahora? Porque ya no me gusta. El pelo pelorrico. Es porque no me gusta. El pelón pelorrico. Como dice Liz. Bueno, chicos, pues ya hemos probado dulces mexicanos tradicionales que están en todo, pues en todas las fiestas para niños. O sea, físicos. Todavía no. Ah, los taquis. Tenemos que morir todavía. Slow motion. Los ¿esto taquis. ¿Qué es? A ver, Pato. Esto se llama... Esto que Pato nos lo pide a veces, se llama... Dice, quiero fuego. Madre de Dios. Pato. ¡Taquis! Llamar a los bomberos. Tener preparado todo porque... Hugo, ¿nos atrevemos? Voy a poner más leche. No hay más leche, Hugo, creo. Te vas a enfermar del estómago. No, Hugo, te vas a poner malo, ¿eh? No mezcles. Mejor agua. Sí, agua. Agua, Hugo, no pilles leche. Realmente, eso me pica a mí, si quieres. ¿Esto pica? Muchísimo. Bueno. Es que lo que es esta cosa... No hay tradicionales dulces mexicanos, si no traes unas papas, taquis. Claro, si no hay taquis... Ah, los claro. Taquis, ¿los taquis son estos? Wow, no. Trato, te traigo un vaso limpio. Era del principio de los taquis, es el churrito mexicano. Es el clásico, la escuela había churros. Qué rico. O sea, churrito y le echabas este como este chamoy encima y te lo comías. Te echan. O no le ponías el chamoy. Te eso lo es tuyo. Así. Como botana. Pero los taquis pican mucho. Pues venga. Pero les faltaron esos cacahuates fuego. Oh. Les... Vamos, Karen. ¿Has probado, Antonio? No, esto he probado. ¿Qué probaste, Antonio? Ha probado eso, Antonio, no puede ni hablar. Bueno, preparados. Un cacahuete, ¿listos? Cacahuete fuego. ¿Qué estáis probando? Cacahuete fuego. Cacahuete fuego. Vale, cacahuete fuego, vamos a darle una puntuación. Buenísimo. ¿Sí? Esto lo puedo aguantar, ¿eh? Este picor. No, pero luego no. Madre luego, mía, qué rico. Se mete dentro y... No. Se destroza. 9,2. ¡Ay, qué rico el cacahuete! Demasiado rico. ¡Qué rico! ¿Cómo se lo comen? Por ejemplo, si te tomas un tequila, te ponen ahí esos cacahuates, esos charritos. Pero aquí vamos a hablar aquí. Ah, ok, sí. Bueno, pero está bien que lo sepamos. No, ya sé, pero a... Con un cuervo, claro. Perfecto, y ahora... Pueden hacer como el commentary de un partido de fútbol que no se ve. Pero siguen hablando, sí, pero no, no se nos oye bien. A ver. No habéis puntuado los cacahuetes. Vamos a puntuar los cacahuetes. Yo sí, 9,2. 9,2. Hugo, no bebas tanto, Hugo, que te va a doler la tripa. Te lo prometo. No le tiene por qué doler se la tripa. Se le va inflando con todo este fuego. A ver, 9,2, Hugo, a los cacahuetes. Pato. 9,3. Emi de Crack. Yo no probé los cacahuetes. ¿Cómo? No ha probado los cacahuetes. Ah. ¿Tú, Olga? Yo otro 10, me han encantado. Vale, entonces ahora qué vamos, ¿con los taquis? Ahora vamos con los taquis para morir. Yo 10. ¿A 10, yo también? Venga. Qué rico. Ahora. ¿Qué color? Mirad qué color. ¡No! ¡Ah! Todos agarren uno. Espera. ¡Oh! Taquis mirad qué color. Madre mía. Hot chili pepper and lime. Yo me cojo este. Venga. Que es demasiado grande. Yo me cojo este pequeñito también. Uno, dos y tres. ¡Ah!
Sí, pica. ¿Dónde va? Le está picando un mexicano. Eso es que pica. Yo todavía no me lo he comido. ¿Qué te has... ¿Tres? Cada vez pica más. Ah. Uf. Lloras, lloras, te salen lagrimillas. Bueno, puntuación para los taquis. 10. Ah. Yo un... Otra vez un 9. ¿Un 9? Solamente. Yo un... Qué rico está, pero como pica. Qué rico está el cabrito, pero yo les pongo un 8. Me voy a comer un cacahuete de premio, de haber aguantado. Cacahuete, venga. Pato. Hugo Márquez. Hugo, ¿tú qué le pones? 5. Un 5. Muy bien, pues. Yo digo que voy a comprar para mi vida diaria los cacahuates. Que voy a comprar para mi vida diaria los espaguetis, salsa espagueti, con los Lucas Gusano. Y que poco a poco vamos a ir incluyendo en nuestra dieta el picante para acostumbrarnos, inmunizarnos. Creí que ibas a decir el pelón pete rico. Pon pelo rico. Pelón pelo rico en nuestra dieta diaria, ¿te imaginas? ¿Cómo se dice? Viva México, ¿qué más? Que nunca cabrones. Un, dos y tres. ¡Viva México, cabrones!